Se ha presentado el proyecto de ley por la cual autoriza al gobierno de la provincia a reclamar la devolución del 15% de la coparticipación provincial, mediante el cual en su oportunidad y en el Pacto Fiscal 1 se había cedido al gobierno nacional para solventar el régimen jubilatorio que ya ha variado y que ya otras provincias han iniciado juicio y ya hay sentencia de la Corte en la cual ordena la devolución a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba. ¿Hay antecedentes entonces? Sí, hay antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no solo que hay antecedentes de la Corte, sino que también hay un decreto del Gobierno Nacional en el cual reintegra el 15% al resto de las provincias en forma paulatina, así que el procedimiento que estamos haciendo ahora es reclamando el 15% que le han descontado a la provincia de Jujuy en los años anteriores. También hay un pedido hacia la FIR por retenciones, ¿puede ser? Sí, así es, son dos rubros principales, el rubro del 15% y otro rubro de gastos originado en un decreto del año 2001, en el cual también hay un descuento del 1.9% que se va a reclamar conjuntamente con el 15%. Ahora, al hacer este tipo de medidas, la relación con Nación de la provincia perjudica, ¿no? No, esto es un reclamo legítimo en donde están en juego y comprometidos los intereses del Estado, que no perjudican ningún tipo de relación entre el Estado Nacional y las provincias. Es un reclamo legítimo, es un derecho que le corresponde a la provincia de Jujuy y así lo vamos a solicitar judicialmente. De aquí en adelante, la provincia de Jujuy se somete al régimen del decreto número 73 del Gobierno Nacional en cuanto a la devolución del 15%, así que no hay ningún tipo de inconveniente. Es importante, ¿no? ¿Cuánto podría demorar todo esto? Bueno, es un proceso muy largo, otras provincias han demorado años, lo importante es iniciar el camino, iniciar el proceso. No se puede establecer en forma previa cuánto demora. Lo interesante de este procedimiento es que ya existen tres fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que podría llegar a agilizar una nueva decisión, no solo para la provincia de Jujuy, sino para otras provincias.